Ok, mis amigos, hoy vamos a hacer unas alitas guisadas y les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy. Aquí yo tengo las alitas previamente ya adobadas. Les voy a explicar con qué las adobé. Las adobé con una pizca de polvo de curry, adobo. Utilizamos sal de ajo, esto es, acuérdense, una porción pizquita de cada uno. Pimienta molida, usamos un poquito de orégano, sal de coma, esto es solamente una pizca. Así que estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras alitas guisadas, así que vamos a comer. Cebolla picadita que tenemos aquí, tenemos media cebolla, vamos a esperar que ellas caramelicen un poquito y vamos a añadirle un chorrito de aceite de oliva para que estas velas caramelicen. Tenemos este sartén lentito a 350 grados. Si no tienen este sartén lentito, lo pueden utilizar la estufa o sartén normal a fuego medio alto, mediano. Medio. Vamos a añadir las alitas. Ya les indiqué que las había adobado y lo que queremos es dorarlas un poquito y sellarlas, no cocinarlas como tal al 100%, lo que quiero es sellarlas. Por aproximadamente unos 15 minutos a que ya se... Voy a destaparlas un momento para que se vayan viendo. Ellas mismas van botando, ¿verdad? Su juguito, su grasita. Y hay unos olores aquí que espectaculares, mi gente. Ya han pasado aproximadamente unos 4 minutos. Así que ya mismo vamos para el siguiente paso. Ok, vamos a añadir, tengo aquí una lata de tomates en trozos, salsa de tomate, pero tiene trozos de tomatito. Vamos a añadirla. Mira esto, mira. Alguitas asadas. Dile ahora media lata de salsa de tomate. Media nada más. Y vamos a añadirle un pedacito de calabaza y de papa. Y esto, mi gente, lo vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutitos a 350, que en una estufa viene siendo fuego medio, fuego mediano. Lo vamos a dejar ahí
por aproximadamente unos 15 a 20 minutos los vamos a dejar cocinar. Así que ya minutos regresamos. Luego de 20 minutos a fuego medio, lo teníamos en 350, le bajé un poquito la intensidad y lo puse a 225 por 20 minutos y ya esto está. Así que vamos a emplatar para que vean el resultado final. Y hay unos olores en mi hogar exquisitos. Así que yo te invito, ¿verdad?, a que hagas esta receta. Siempre les digo, ustedes pueden hacer la receta a su gusto, añadirle ingredientes adicionales. Esta es la forma en que yo lo hice. Así que vamos entonces al emplatar. Así que yo te invito a que si te gustó esta receta, le des like, la compartas, activa la campanita para que puedas ver todo el contenido de mi canal, ya que semanalmente subo recetas y blogs en mi canal. Así que mis amigos, nos veremos entonces en el próximo martes de recetas.